De ser aprobada la reforma en materia de vivienda, en Jalisco se podrían construir 27.000, principalmente verticales, en la zona metropolitana de Guadalajara, informó el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez. En rueda de prensa en Jalisco explicó que entre septiembre y diciembre podría ser aprobada esta reforma. Esta reforma tendría como objetivo, en primer lugar, que el Infonavit construya vivienda, o le daría la facultad de construir vivienda, y en segundo lugar, tendría la posibilidad de establecer un sistema de renta social para que los jóvenes, sobre todo, puedan acceder a vivienda en renta, si la renten durante 10 años y después de 10 años puedan acceder al derecho de comprarla. En Jalisco, Colima y Nayarit podrían ser hasta 45.000 unidades. De los recursos disponibles que tenemos para la reforma, que son 250.000 millones de pesos, lo que se plantea es que en la zona de Jalisco, y que incluye estos estados, también Nayarit y Colima, pero principalmente Jalisco, se haga una inversión total de 23.000 millones de pesos, ¿no? 22.800 millones de pesos, que pensamos que se pueden canalizar hacia el estado de Jalisco principalmente, donde se podrían construir hasta 45.000 viviendas. El objetivo es que haya vivienda disponible y que la renta no exceda del 30% del salario. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.